Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles. Nos encontramos una vez más en un capítulo de la lección de Escuela Sabática. Y nuevamente me acompañan tres personas especiales a las cuales yo les voy a invitar que por favor se puedan presentar. Hola, mucho gusto. Soy el pastor Jair Delgado. Soy capellán de la Escuela de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y yo soy estudiante de Comunicación y Medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Benjamín Galmiche y soy estudiante de primer año de la, de la carrera de comunicación y medios aquí en la universidad. Y mi nombre es Rocío Miranda y yo también estudio la carrera de comunicación y medios. Y para empezar de lleno la lección de esta escuela sática, les voy a pedir al pastor que por favor nos pueda dirigir en oración para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Claro que sí, vamos a orar. Acompáñanos allá a la distancia. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos Señor por el privilegio de poder estudiar tu palabra de profundizar analizar estos asuntos señor que tiene que ver con nuestras vidas ayúdanos a crecer ayúdanos a fundamentarnos en la fe y sabiendo señor que tú eres nuestro reconciliador acompáñanos señor en el estudio de tu palabra en este día en el nombre de cristo jesús amén, amén. 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 Muy bien, empezamos con la misión, la misión de Dios a favor de nosotros. Y todo inicia en, en el Jardín del Edén. Todos sabemos lo que pasó en el Jardín del Edén, eh, luego de esa tremenda tragedia, cuando el ser humano pues cayó, ¿no? Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué acciones fueron las que Dios tomó luego de esa tragedia que pasó en el cielo? Pastor, ¿usted nos qué, qué nos puede comentar? Bueno, eh, déjenme decirles que al principio todo era perfecto, todo inició en perfección. Sin embargo, vemos aquí el hecho de que un día, cuando Eva se separó de Adán, eh, pues cayó en la advertencia que Dios les había hecho y no solamente Dios sino los ángeles muchas veces habían hablado con ellos de que tuvieran cuidado con Satanás y cómo Satanás había caído no era algo desconocido para ellos sin embargo eh, en un día en, esos, en, es, en ese tiempo Eva se separó de Adán y llegó al lugar no indicado y ahí tomó del fruto tanto así le gustó que lo compartió con Adán y entonces vino la desgracia, vino ese momento no apropiado, pero que llegó. Sin embargo, vemos aquí algunas acciones de parte de Dios y quiero que usted me comenten un poquito qué acciones tomó Dios ante esta situación, ante esta desgracia. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Nos quisieras compa compartir un poco? Sí, el primer paso fue que buscó a los desobedientes. Y la Biblia menciona en Génesis 3, eh, versículo 9, dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? En esa parte fue cuando, eh, pastor, eh, Adán y Eva ya habían cometido eh, el, eh, ese, ese gran problema que había causado entre Satanás y el hombre, ¿no? Entonces Dios, Dios ya sabía lo que habían hecho y Él fue delante de ellos y Dios les dijo, les preguntó, ¿dónde estás? Entonces lo, lo primero que hizo Dios fue buscar a los desobedientes. Así es, qué importante, ¿no? Es que Dios toma la, la iniciativa. En lugar de que el hombre, habiéndose dado cuenta que había pecado, pues vamos a decir lo normal o lo que se espera. Eh, en una sociedad como la nuestra es, pues si, si hiciste algo más, pues, por lo menos ven y pide perdón, ¿no? Pero vemos que la iniciativa fue de Dios. Buscó al hombre quien había pecado. Y en cierta forma, más adelante, este, dice, después de hacerle esa pregunta, ¿dónde estás? Yo quisiera interpretarlo, ¿qué has hecho? ¿Hasta dónde has llegado? ¿De dónde caíste? ¿Cómo caíste? ¿No? Porque Dios no es que no sabía dónde estaban. Yo, yo sabía dónde estaba. Pero esa expresión es, ¿dónde, dónde estás? Y, y la expresión de temor. ¿no? Es que te oí, te oí que andabas por allí y tuve ¿qué? Miedo. Y viene entonces la, la confrontación. El versículo 11 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tuve miedo porque estaba que... Desnudo. desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo ha sido esto? Dios los confrontó. Y ese es el segundo elemento muy importante que, que debemos de, de mencionar. Y entonces, como que oh, oh, Dios los confrontó y esa confrontación los llevó a confrontarse entre ellos. Adán dijo, no, es que la mujer que tú me diste, ¿no? Y Eva, ¿qué dijo? La serpiente. Confrontación. Yo creo que lo que nos lleva el, la situación de pecaminosa es una confrontación. En pocas pal palabras, Dios los confronta y le echan la culpa a Dios. Porque tú creaste a la serpiente. O algo así, ¿no? Así que esa confrontación ha traído diferentes confrontaciones entre, entre iguales, entre humanos. Así que eso es lo que lo que provocó es esa acción, esa reacción, esa acción provocó esta reacción entre el mismo hombre. ¿Pero qué más? ¿Qué más pasó? Pues, o sea, además de todo, yo creo que también, para bien, les ofreció reconciliación. Y pues nosotros podemos ver en la, en la Biblia que, que les dio la oportunidad, todavía les manda un Salvador. O, o mejor dicho, les ofrece la oportunidad, les da esta bondad, esta bendición, la esperanza de tener una persona que, que los venga a redimir. Sí. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que hasta, no, hasta estos días podemos tener esa satisfacción de que después de haber pasado las etapas que mencionamos ahorita, que el pastor mencionó ahorita, después de todo lo malo que pasamos, tenemos la, la bendición de saber que podemos acudir a alguien que está ahí. Podríamos sí. decir que ante la advertencia de, de Dios, eh, porque dijo Dios al principio, el día que comieres, ciertamente, que Morirás. Morirás. Dios dijo, pues, pecaron, murieron. Ni modo, ¿qué más podemos hacer? Sí, y algo que es muy importante también destacar es que Dios desde el inicio siempre ha querido estar con nosotros. Todos sabemos que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Aún así dijo, vale la pena, vale la pena, pues, eh, crearlos, ¿no? Eh, cuando pues, Adán y Eva eh, pecan, yo imagino el cielo habrá llorado de tristeza al saber de que de lo que había pasado y lo que iba a pasar. Pero aún así, eh, Dios, Dios quería estar con nosotros, Dios quiere estar con nosotros. Y es por eso que crea un plan B, el plan de redención, el plan para poder salvar a la humanidad que había caído, que, había, que estaba manchada de pecado. ¿Qué nos pueden hablar ustedes acerca de, de la historia misionera, acerca de, de la historia de, de, de la Torre de Babel, por ejemplo? Bueno, ahí recordando un poquito la historia, ¿no? Sabemos que, pues, la, las personas estaban unidas como un solo hombre, dice el texto, uh -huh. y estaban definidos a, a construir esa, esa torre hasta llegar al cielo. Y vemos que eso, Dios no le agradó eso, no le pareció. Estaban desafiando a Dios. Y ese desafío fue truncado, ¿verdad?, con una confusión, confusión de lenguas. Y esa torre, ¿verdad?, eh, que pudo haber sido una maravilla más, fue un, como un proyecto inconcluso, porque no, no se alcanzó el al objetivo. Así que vemos eso, esa, esa acción del hombre, pues equivocada, y una intervención de Dios para poder esparcir el hombre en toda, la, en toda la tierra. Es decir, poblar la tierra en cierta forma. Y ahí se cumplía una misión también. Ante el error humano y la intervención divina, hay una oportunidad o hay el cumplimiento del, del plan divino sí sin duda ellos querían en dado caso desafiar a Dios porque ellos lo que no querían eran, era regarse por toda la tierra entonces por eso es que ellos construyeron esa torre para poder este mantenerse como que pues no por ejemplo estar todos en la misma lengua ¿no? y por eso es que Dios hizo ese plan de poder esparcirlos por toda la faz de la tierra uh -huh y es que esta historia después se conecta con, con un personaje muy importante no llamado abraham quien fue llamado para qué para hacer un canal de bendición pero la promesa que encontramos ahí es que dios estaría con él eso se lo, se lo prometió a y uh -huh. que estaría con él a pesar de el pecado y con abraham lo recalcó una vez más. ¿Y qué les parece si vemos qué fue lo que las personas respondieron con respecto a la pregunta de esa semana? ¿Qué dice? ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Es yo apartando tiempo con Él también, estudiando mi Biblia temprano en las mañanas, orar al despertar, al ir a acostarse. Todos estos tiempos son tiempos que comparto con Dios. Y al abrir la Biblia es cuando más puedo ver lo que Dios tiene que decir para mí. Desde el momento en que me despierto al ver por la ventana el bello amanecer que Dios nos regala, puedo ver cómo Dios está en mi vida. Yo experimento la presencia de Dios en mi vida a través de la Biblia, estudiando la Biblia, experimento la presencia de Dios, a través de la oración, orando, experimento la presencia de Dios. Experimento la presencia de Dios en la naturaleza, en el aire, en los árboles en los animales, en el poder de Dios, eh, en las noches estrelladas, experimento la presencia de Dios en su amor y en su cuidado conmigo. La forma en la que yo experimento a Dios en mi vida es a través de las personas que están conmigo, amigos, familia, incluso en las cosas que yo observo como lo es la naturaleza y pues a través de su lectura, también ahí experimento a Dios en mi vida. Agradecemos a todas las personas que han respondido la pregunta: ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Y muy bien, regresando eh, con el tema, otra de las formas en que experimentamos también cómo Dios quiere estar con nosotros es el santuario. El santuario es una forma evidente que desde un inicio Dios ha querido morar y estar con nosotros. Otra forma y otra estrategia misionera que Dios utiliza: fue atrás del profeta Isaías. En Isaías 46, 9, ¿qué es lo que nos comenta, pastor? Aquí el profeta dice: Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, que digo mis planes que se cumplirán y hago todo lo que deseo. Aquí pone en manifiesto eh, el anunciamiento en el Antiguo Testamento de algo que iba a ocurrir y se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Así que el profeta Isaías habla con voz de profeta, anunciando y recordando al pueblo los planes que tiene Dios para que se cumpla esa, ese, eh, esa misión en nosotros. Muy bien, y también de esto observamos que precisamente en Mateo 1.18, Dios, eh, bueno, ahí se nos narra el nacimiento de Jesús. Primero hablábamos del santuario, Dios quiere estar con nosotros desde el santuario, pero luego lo hace de una manera física, ¿no? Que Jesús nace en Nazaret. Respecto a esto, ¿qué nos puedes comentar tú, Valeria? Bueno, para comenzar, a mí me gustaría decir y de alguna manera agradecer porque... Ya no solamente como mencionaste, era algo que nosotros o las personas en ese momento creían o, o, o veían por fe. Uh -huh. Y sí, había demostraciones físicas, pero ya lo sentían, aunque nosotros conocemos la historia. Aunque él estaba ahí y había nacido, no fue aceptado. Entonces realmente no le conocían. Y en el segundo párrafo que menciona aquí, me gusta mucho, que es Juan 14, 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más abajo le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, que ¿cómo es posible que no lo conozca si está ahí con Él? ¿Qué más necesita? Entonces es la prueba de que nosotros tenemos a Dios y lo único que necesitamos hacer es acercarnos y conocerlo por nuestros propios medios. Jesús estaba ahí. Era el Hijo de Dios, el Emanuel. El Dios con nosotros y la pregunta de Felipe no muéstranos al Padre como que a ver este incrédulo ajá así es la incredulidad que sigue habiendo en nuestro tiempo igual Dios es, ha, ha mostrado evidencias claras acerca de su presencia en nuestra vida la providencia tantas cosas que él hace todos los días y todavía preguntamos dónde estará Dios o sea, yo también quiero comentarles algo Hemos bueno, hemos estado hablando acerca de la misión y el amor de Dios, pero precisamente en Juan 3.16 vemos dos cosas muy importantes. La misión de, de Dios al enviar a su Hijo único por nosotros, pero fue por una causa. Benjamín, ¿qué es lo que tú nos puedes comentar acerca de este versículo de Juan 3.16? Sí, este... Sin duda alguna Dios en su Biblia afirma, bueno, que es un versículo conocido por muchos de nosotros, Juan 3:16, ¿no? Y lo que yo siempre me he preguntado es que ¿cómo es que Dios envió a su hijo en medio de este pecado que desde la creación se ha venido originando? ¿Y cómo es que Dios nos ama tanto con ese amor incondicional que jamás nos deja? Y leo voy a leer el Juan 3:16 y dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Que la última palabra quiero rescatarla dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo maravilloso que sin duda alguna muchos de nosotros los que estamos aquí y los que nos están viendo tienen como que una esperanza en, en, y confianza en Dios, ¿no? Gracias Benjamín por tu respuesta. Eh, pero para continuar con este programa, vamos a ir a nuestra pregunta que es para el experto. ¿Qué dice de la siguiente manera? ¿En qué medida el pasaje de Juan 14, 1 al 3 se vincula con el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en las Escrituras? La promesa de San Juan 14, del 1 al 3 que Jesús diera, que entre otras cosas de manera central dice, iré a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis. De manera especial, esta promesa se vincula perfectamente con el mensaje que debe ser predicado en el tiempo del fin. El mismo Juan que registró las palabras de Jesús, también registró en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3, lo que el Señor le mostró en visión. Con respecto al tiempo del fin, Juan dice que vio un tabernáculo y a los hijos de Dios reunidos con Él en el tabernáculo celestial. Eso quiere decir que Juan está hablando de una reunión final al fin de todas las cosas donde el Señor Jesús estará con sus hijos. En este tiempo del fin, cuando el dolor, la tristeza, la desesperanza, la angustia que sufren los hijos de Dios, los cristianos, a lo largo de, del tiempo, por tantas cosas que Satanás envía eh, en contra de ellos, cuán importante es esta promesa de Jesús, cuyo cumplimiento está reservado justamente para el tiempo del fin, cuando Jesús vendrá y se reunirá con todos sus hijos. Y si bien es cierto que Jesús ha estado con nosotros a lo largo de toda la historia a través de su Espíritu Santo, ahora Juan ve una reunión presencial. Jesús estará con nosotros. El cuadro final de la redención se terminará. Jesús estará presencialmente con nosotros para disfrutar con Él por la eternidad. Muy bien, agradecemos a nuestro experto que nos haya aclarado las dudas que teníamos. Y muy bien, continuando con nuestro programa, ya casi concluyendo, hemos visto la misión, pero la misión de Jesús a esta tierra todavía no ha concluido, todavía falta algo y por lo cual Dios Jesús vendrá. Otra vez. ¿Qué nos puede opinar usted, pastor, al respecto? Pues el apóstol San Juan, ahí en 14.3, nos dice, vendré otra vez. Es una promesa, ¿no? Como que ya estuve con nosotros, dejé el consolador, pero estoy con vosotros y vendré otra vez por vosotros. Se habla hacia futuro, ¿no? Vendré. Hace una conexión apocalíptica diciendo, voy a estar con ustedes pronto. Nuevamente, pero de lleno, de una forma más completa y más amplia. Es un tremendo privilegio el saber que vamos a formar parte de esta realidad. Yo quiero preguntarte a ti, Valeria, ¿qué es lo que tú opinas al respecto o con qué es lo que tú te quedas de esta lección? Sí, mira, aquí hay una gema que se menciona aquí en la lección que la leí y me gustó mucho la primera parte. La, la primera línea es del deseo de todas las gentes, página 18, y dice: La obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y es ahí donde podemos agradecer, podemos redimirnos, podemos, pues no nos queda otra cosa más que agradecer, de que Dios tuvo un plan y antes de que, mencionábamos al inicio, antes de que hiciera el hombre, ya existió un plan. Y tuve, Dios tuvo acciones y demás, y ahora ya podemos estar seguros que tenemos la esperanza. Y me gusta mucho que dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. Benjamín, ¿tú con qué es lo que te quedas de la lección que hemos estudiado? Pues sin duda alguna, este, eh, la lección menciona de que Dios eh, no prometió que nuestro camino sería fácil, pero sin duda Él sí prometió que nunca nos iba a dejar solos. Y quiero leerles algo que se encuentra casi al final de la lección. Dice, Mientras obedeciera su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Vayan, vayan a todas las naciones, les ordeno, vayan a las partes más alejadas del globo habit habit habitable y estén seguros de que aún allí mi presencia estará con ustedes. Muy bien. A mí me encanta esta parte que dice que tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su propio Hijo, para que pudiéramos, creyendo en Él, podamos tener nuevamente la vida eterna. El hecho de que Dios supiera que el hombre iba a pecar no obligaba al hombre a pecar. Sin embargo, previendo cualquier emergencia, Él hizo ese plan de salvación, que se cumple ahora en nosotros. Muy bien. Y yo también me quedo con que Dios, Jesús, tenía una misión. Y la misión de Él era salvar a la humanidad que estaba manchada de pecado. Pero la misión que Jesús tenía aquí la hizo muy bien y nos dejó su ejemplo. Ir y hacer discípulos. Hoy nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, también tenemos esa misión que Él tenía aquí. Ir y hacer discípulos donde nosotros andemos, vayamos, que podamos predicar de Él y también demostrar de su amor a través de nuestras acciones y reflejar el carácter de Jesús en cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. Creo que sin duda alguna hemos aprendido mucho en la lección que hemos, hemos tenido. Y nuestros amigos que también se encuentran allá en casa, sin duda alguna han aprendido que Jesús tiene una misión y la misión que Él tenía aquí la cumplió y hoy... Queda en nosotros también seguir sus pasos y, y concluir esa misión que Él nos ha dejado. Por eso quiero compartir con ustedes eh, un, un escrito de una escritora famosa cristiana, Elena de Guay, que dice lo siguiente. Vayan a todas las naciones, les ordeno, vayan a las partes más alejadas del, gl del globo habitable. Fe y confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes, ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos y alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles el éxito en hablar palabras que llamen la, la atención de otros al cielo. Sin duda alguna, Dios quiere hacer... Y quiere que juntos podamos cumplir la misión. Les agradecemos a cada uno de ustedes, les agradezco, Pastor, Valeria, Benjamín, por haber estado aquí y por haber des desarrollado juntos la lección de Escuela Sabática. Y a nuestros amigos hoy en casa les invitamos a que nos puedan sintonizar en el próximo capítulo de la lección de Escuela Sabática.